Mochitas y mochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les voy a enseñar unos productos nuevos que me han llegado, que es de la marca Kimuse. Les voy a estar dejando el link directo de su tienda aquí abajito en la cajita de información, por si gustan cualquier producto y puedan ir a comprarlo. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún videito y puedan realizar estos maquillajes en sus casas. Bueno, yo no les hablo más y ahora sí empecemos con este video. Me mandó 4 paletas de maquillaje, así que voy a estar enseñándoles esta primero. Trae su cajita, lo quitan y luego la paleta es así. Y por dentro, y luego quito el plastiquito. Por dentro pues las sombras son estos de aquí. Que claro que tienen parecido a la de Huda Beauty. Pero este es pues de la marca Kimuse, ¿verdad? Así que trae estos tonos, trae este glitter que trae estrellas. Estos dos son los únicos glitter, lo demás son sombras y sombras satinadas. La paleta es esta de aquí, que es bueno, más pequeña que la que enseñé ahora. Y por dentro pues son estas sombras de aquí. Trae bonitas sombras, la verdad, así para maquillajes no tan llamativos. Que también me gustó mucho. La otra paletita es esta de aquí. Bueno, le sacan esto y chachán, ahí está la paleta. Tiene la portada de un gatito y bueno, por eso sí también me gustó. Bueno, esta paletita de aquí sí que trae su brochita. Y las sombras pues son estos colores de aquí, que también me ha gustado este y este. ¿A ustedes les gustó? No sé qué paleta voy a utilizar ahorita para hacer un maquillaje. Yo creo que esta o la que voy a enseñar ahorita. Bueno, esta de aquí es así, aquí le quitan la cajita y la portada es de un perrito. La verdad es que también es súper kawaii. Y por dentro, ahí, esta de aquí también trae su brochita y los colores son en tonos rojizos. Este de aquí creo que es, no le llego a ver muy bien, dorado, no plateado. Y este tonito de aquí está bonito. De este voy a hacer las muestras para, ya que esta de aquí voy a utilizar esta paleta. Así que voy a hacer las muestras de esta. Aguántenme. Mi dedo está sudoso. Soy mal haciendo esto. Bueno, eso de ahí son los tonos. Vamos a probar pues esta paleta. Así que bueno, que mochitas, voy a estar utilizando, voy a hacer un maquillaje con esta paleta de aquí, que tiene colores como rojizos y así. Así que espero que les guste, así que ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Este color de aquí, chicas, para como sombra de transición. Así que agarran una brocha que esté bien peludita. Y voy a estar colocándolo aquí primero y de ahí yéndome hacia afuera. Todo despacio, no aprieten mucho la brocha, traten de difuminarlo lo más despacio que para afuera, ya que esta vez no voy a estar haciendo pues limpiando acá ni poniendo cinta. Quiero hacer un maquillaje que sea difuminado hacia afuera. Así que nomás nos concentramos en difuminar y llevarlo hasta más o menos aquí. Ahora voy a estar cogiendo este color de aquí. Este color lo voy a poner en toda esta zona. Primero a toquecitos y ya después poco a poco lo llevaré difuminando. Más o menos hasta aquí. Y aquí en el centro también hagan todo lo posible para no apretar tanto la brocha. Y listo. Y ahí cada vez le va aumentando más intensidad, para que se note cada vez un poco más. Siempre tengan a la mano la primera brocha, la que utilizaron de sombra de transición, para poder difuminarlo. Ahora voy a estar tomando esta sombra de aquí, que es un poquito más oscurita, y lo voy a estar colocando también en esta parte de aquí. Así, y lo van a ir difuminando poco a poco. Paleta. Ahora, una vez que ya está aquí, como ven, aquí como que no se ha difuminado tan bien. Ahí vuelven con la brocha, la que han estado difuminando la primera sombra, la de transición. Y se ponen a difuminar todo. Listo. Con la misma brocha también voy a estar utilizando este color de aquí, que es un marrón oscurito. Tiene un poquito de brillitos, pero no importa. Así que vengo y lo voy a colocar aquí primero, nomás a toquecitos. Ya después poco a poco voy a estar difuminando.
más o menos lo ubican ahí. Ahora sacuden su brocha y poquito a poquito van a estar difuminándolo hacia arriba, aquí a este lado y un poquito para afuera también. Listo, ahora regresamos otra vez con la brochita que de la sombra de transición y volvemos a difuminar. Estaré utilizando el corrector de Maybelline y también la brochita esta que viene de Kimuse en la paleta. Las dos partes son sintéticas, planas, así que voy a estar utilizando de este lado. Bueno, aquí voy a venir y nomás voy a estar haciendo así. Y listo, ya como que se va marcando. Esta brochita me gustó. Mucho más fácil para hacer lo que es el corte. Y listo, ya tenemos nuestro corte. Ahora sí nomás lo tratamos de perfeccionar y ya quedó todo. Y ahora sí poner la siguiente sombra. Y luego difuminamos un poquito con el dedo. Aquí la marrón oscurita. Estoy agarrando la sombra y lo voy a estar colocando en esta zona. Ahora voy a estar tomando esta sombra mate de aquí, que es clara. Y lo voy a estar colocando en toda esta parte de aquí. Realmente la sombra pigmenta súper bien, así que no hay por qué quejarnos. Listo, una vez que ya lo aplicaron hasta aquí, ahora con la otra puntita, esta de aquí, voy a estar aplicando esta sombra. Ahí esa la voy a colocar aquí. Está súper bonita, tiene el color un poco de dorado y también un poco de rojizo, ambos colores. Y listo. Amé este color, se ve ambos colores. Bueno, ahora me voy a poner las pestañas Tokio de Beauty Kimochi, chicas. También el link les voy a estar dejando en la descripción. Y listo. Ya. Me hice un pequeñito delineado ahí solamente hasta aquí para hacer como el fondo de las pestañas, chicas. Para que así se vea negrito y no se vea algo, o sea, así como que solamente la pestaña. Bueno, estoy utilizando la base de Rouge de chicas, ya me lo he colocado, ahora nomás estoy difuminando. Ahora voy a pasar a colocar el corrector. Voy a estar utilizando este corrector de Elia Gear y es el porcelana. Y listo, de ahí solamente a difuminar con la esponjita. Voy a pasar a sellar con polvo suelto, es como este polvo de aquí. Luego voy a estar utilizando la sombrita media rojiza y lo voy a estar colocando en la parte de aquí abajo. Ahí te les enseño la sombra. Utilicé esta sombrita de aquí, ahora voy a estar utilizando esta de aquí. Lo voy a hacer aquí y lo voy a arrastrar a llevarlo hasta aquí y difuminarlo. Ahora voy a pasar a hacerme el contorno por aquí también para la papada. Este maquillaje como está súper dramático, voy a ponerme un labial nude, chicas, bien bajito. O tal vez un gloss, todavía no sé. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¿O me pongo un rojo? Nada, mentira. Un labial más bajito. Un labial bajito va a quedar perfecto con el look. De rubor voy a estar utilizando este color de aquí, que es de Focayure. Y listo. De la paleta de Anastasia voy a estar utilizando este color de aquí. Y aquí. Y listo, chicas.
Espero que, pues, qué tal les pareció el look. Déjenme en los comentarios si les gustó o hubiesen preferido, pues, otro colorcito de la paleta. A mí la verdad es que sí me gustó, bien dramático para la noche. De labial voy a estar utilizando de la colección de Delancey uno de sus labiales, que es este tono súper bajito. Un poquito del iluminador de Anastasia, usándolo para colocarlo en el lagrimal, ahí en las, bien afuerita, y listo. Bueno, ahí quedaría así. Bueno, mis quimochitas, quimochitos, espero que sí les haya gustado, pues, este resultado. A mí me gustó. Bueno, un poco dramático, pero sí, sí, sí quedó bueno. Cuéntenme ustedes, ¿les gustó los colores de la paleta o no? ¿Les gustó este look? Déjenme sus deditos arriba. No se olviden de activar sus notificaciones para que así YouTube les avise cada que yo suba un video y de esa manera no se lo pierdan. Así que conmigo ya nos vemos hasta un próximo video, quimochitos.